José en el infierno pidiendo misericordia. Hay gente diciendo, mi familia, qué ignorante es. ¿De cuál purgatorio me van a sacar? Hay gente siendo atormentada en el infierno que está diciendo, es mentira. Yo quisiera ir y decirle que es mentira lo que dice el sacerdote. Hay gente en el infierno diciendo, yo quisiera salir de aquí y decirle que es verdad, que solo en Cristo hay salvación. Si algo yo le he dicho a Dios, no permitas que nadie muera sin que escuche la palabra. Si algo le he dicho a Dios, dale fortaleza a la iglesia para que se responsabilice y predique. Es que Dios no quiere tu muerte. Y esta es una tarea delegada para los seres humanos, para los cristianos, de ir y predicar, para que en aquel día tú no digas, a mí nunca se me predicó, a mí nunca se me presentó el plan de salvación. No hay una tan sola persona en todos los idiomas, en Etiopía, en China, en Ecuador, en Uruguay, en Panamá, en Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, México, Guatemala. Ahí está Dios enviando palabras. Ahí están en las esquinas. Ahí están en Etiopía. Ahí están en Pakistán. Yo sé que hay un remanente. Yo sé que hay alguien predicando esta palabra, diciéndote, Dios no quiere la muerte del que muere. Diciéndote, en Mahoma no hay nada. En Buda no hay nada. En Alá no hay nada. No hay nada. En María no funciona.